Una flor, una música distante, es la música una claridad inefable, el ritmo de una hoja, una nube que pasa. Tan sugestivo entonces percíbese todo ello, las ocultas imágenes del agua en el interior del alma. Con el alma en vigilia, con el alma beata, por gracia de estas líricas, fugaces impresiones fantásticas. Si hubiera que identificar a Hans con algo visual, algo físico, yo lo identificaría con un atardecer, por ejemplo, en las playas de Puerto Colombia. Que él y el piano eran como una sola cosa, el piano era como una continuación de su ser. Él se sentía bien en el piano. Era un maestro excelente, no solamente como maestro, sino como persona. Tenía un amor por sus alumnos. Tenía gusto para tocar, tenía un repertorio increíble, porque era muy estudioso, él muy fanático casi de la música fina, buena. Ya sabemos que como compositor fue también exquisito. Ahí está para probarlo su obra, que afortunadamente se conserva. Hablábamos de la producción del profesor Neumann, quien no se proyecta en vida como compositor, precisamente porque su obra es muy pequeña. Otra cosa que recuerdo de Hans, muy importante, es poesía. Hans era uno de esos poetas sin tema, era un gran poeta, de una sensibilidad exquisita. El Federico Neumann fue un gran divulgador de la cultura. Serían pocas las palabras, 4 o 5, para describir qué era para nosotras Hans. Era todo. Era noble, comprensivo, bueno, hogareño, atento, detallista, amante. Era todo. Lo conocí como tenía que conocerlo, por medio de la música. Fue en el año 38, más o menos, 39, cuando se ausentó mi jefe de propaganda en la Casa Bayer, donde yo trabajaba. Y me dejaron encargada del departamento. Y una mañana llegó allá un joven alto, delgado, simpático, de ojos azules, con una camisita azul del color de sus ojos y un pantalón blanco. No sé si fue impacto o curiosidad, o me agradó verlo así, en esa forma tan sencilla, como estaba vestido, y una sonrisa muy simpática. Buenos días, me dijo, buenos días. El señor Paulsen, dijo, el señor Paulsen está en Alemania. ¿Qué se le ofrece? Vengo de parte del maestro Viaba, que me mandó para escoger la música del programa que se va a transmitir hoy por la emisora Atlántico, con la orquesta del maestro Sosa.
Ah, bueno, siéntese. Y empezamos a ver las partituras que él llevaba en un legajo debajo del brazo. Mientras escogíamos, hojeábamos las partituras, lo sorprendí mirándome y me dijo, ¿usted toca algún instrumento? Digo, no, estudié piano con mi padre, pero apenas murió él, yo dejé de estudiar. ¿Por qué? Y dice, no, mi nombre es Hans Neumann, que a mí se me olvidó preguntarle, seguramente fue el impacto que me causó. Y digo, ah, tú eres el que toca en el programa La Hora Exquisita. Sí, yo soy, ¿te gusta? Digo, sí, yo la escucho todos los días. Y bueno, seguimos hojeando. Y dice, ¿dónde vives tú? Digo, en el barrio Boston. ¿Y qué dirección? Y le dije mi dirección. En esa época no preguntaban el teléfono a las niñas. Y así seguimos. Y entonces, como que nos noviamos. Y hablamos de muchas cosas, de él, mías, y me estaba como proponiendo algo serio. Entonces yo le hice ver que había que pensarlo porque había siempre diferencias de clase social, en fin, ¿no? Y me dijo que yo no, que a él no le importaba nada de eso, que él era, no tenía que ver con prejuicios. Y esa era otra afinidad que teníamos, a mí tampoco me importaba lo que la gente dijera, ni que nada. Y hablamos de muchas cosas y de pronto yo miraba así de vez en cuando a la esquina por donde pasaban las góndolas, los buses, y de pronto vi así y dije, Aida, Hans, mira, ya estás casi para irte, mira, ya vi, yo vi una claridad, dándole a entender que venía un bus, ¿no? Yo vi una claridad. Al día siguiente me mandó unos versos que decían, yo vi una claridad, eran tus ojos. En 1940, Hans Federico Neumann contrajo matrimonio con Sara Emilia de la Hoz, de cuya unión nació su única hija, Sara Cecilia. Yo era para él una esposa, una amiga, una hermana. Me consultaba muchas cosas y hablábamos. Tan pequeña, tan pura, cuando duerme, a veces la contemplan mis ojos largamente y se me ocurren cosas, muchas cosas. Medito en que como es tan pequeña, puede ser que no sienta la plenitud augusta de su vida. O también imagino que, siendo tan pequeña, probable es que pudiera caber dentro de una gota de lluvia. Lo recuerdo por lamparazos, como reflejos, no como un discurso de charlas que hubiéramos sostenido largas, no. Por ejemplo, muy pequeñita, mi primer recuerdo es del regalo que me hizo de un perrito, pero él no me dijo que me regalaba un perrito. Él me dijo, me acuerdo que era una salita, él estaba sentado como en una mecedora y me dijo, mijita, por favor, tráeme un libro que hay allá en la habitación. Y yo fui a buscar el libro
y al lado había una cama y encima de la cama un perrito blanco que se llamó Bambi. Mi siguiente recuerdo de mi padre, también en Barranquilla antes de viajar a Bogotá la primera vez, es que él me ponía música, la música que él escuchaba, y me decía, bueno, esto es tal cosa, esto es tal otra, y después me preguntaba, ¿cómo se llama eso? Y el primer recuerdo de lo que él me enseñó fueron los preludios de Liszt. Entonces lo pusimos en el Colegio Americano, donde Hans era profesor de música. Yo lo conocí por primera vez en el restaurante Yanuba, cuando él solía tocar por las tardes. Después, él entró a trabajar en el Colegio Americano, donde yo era el rector. Eso fue aproximadamente por el año de 1956. Y él duró en el colegio bastantes años, se integró totalmente a la institución. En el Colegio Americano sí compartimos mucho, porque él era incluso mi profesor. Y yo tenía que estudiar mucho, porque imagínate, siendo hija del maestro de música, no podía equivocarme en los exámenes ni nada de eso. Un rostro de mujer, de nieve inmaculada, un espléndido rostro, tal vez el de la madre, pleno de una dulzura quieta, fascinante, lejana, trazos fuertes y puros, perfil de nobles rasgos, ojos de acero, luminosos, límpidos, de mirar insondable, bella boca de líneas vigorosas y clásicas. Hans Federico Neumann del Castillo nació del hogar de William Tell Neumann Laufer y Zoila Rosa del Castillo Rodríguez. William Tell Neumann Laufer, de origen holandés, nacido en Curazao, llegó a Barranquilla a trabajar con la casa Fairman como agente viajero. Zoila Rosa del Castillo Rodríguez vivía en Magangué porque sus padres, por ser en esa época un emporio ganadero, tenían todos sus negocios invertidos en ganadería. Ella recibió educación en Monfos, en el colegio de una alemana. El apellido de él, Neumann, viene, es holandés. El padre de él era holandés y la madre era colombiana, de Magangué. Y ella se llamaba Zoila Rosa, Zoila Rosa del Castillo. Y se casó con Neumann, entonces ella se firmaba y se presentaba, Zoila Rosa del Castillo de Neumann, con una frase muy bonita y muy, muy poética sobre los ascendientes. Lo único que pude saber era que el bisabuelo de él fue gobernador de Curazao. Cuando Hans tenía 7 u 8 años, le encantaba tanto leer que había conseguido un libro, Los Miserables. Y los hermanos, se iba por un rincón de la casa a leer Los Miserables. Los hermanos, por broma, le decían Víctor Hugo. Y lo molestaban mucho.
Y así empezó a leer, y a esa edad empezó también a aprender la música con una señorita Salceda, Marisabel Salceda. Hasta cuando ya se dio cuenta de que su vocación era la música y la poesía. Estudió con el profesor Emirto de Lima y el profesor Aurelio Vázquez Pedrero. Recuerdo, edad 12, 15 años, los vínculos que había entre Hans, muy cariñosamente lo considerábamos, era un miembro más de la familia y vayaba, ¿no? De pronto era el tío que nunca tuvimos, ¿no? Muy allegado en todas nuestras fiestas, todas las reuniones sociales, familiares, estaba Hans presente con su familia, su esposa y su hija Sarita. Merecedor de un capítulo aparte es el maestro Pietro Biava Ramponi, quien encaminó a Hans Federico Neumann por los terrenos de la creación con opción a título académico. Hans sí era, claro, era alumno de papá, y siempre que papá tenía un solista o algo, Hans era la persona, además eran padrinos, ese, casi como un hermano mayor para mí, Hans, toda la vida. Los años 20, yo diría que es la época dorada de Barranquilla, porque fue cuando la ciudad empezó a proyectar la imagen que siempre tuvo de ser una capital moderna, muy extrovertida y con un espíritu artístico muy desarrollado, porque desde 1905, cuando se fundó el Centro Artístico precisamente, que es la semilla de todas estas inquietudes, pues la ciudad empezó a palpitar al ritmo, diría yo, de esa musicalidad que fue tan expresiva y tan propia de las virtudes tanto de las muchachas como de los jóvenes, que entonces cada uno de ellos se dedicaban a una disciplina artística, ¿no? Eran por lo regular pianistas, violinistas, ya se había fundado una orquesta filarmónica desde 1910, que después en el año 42 ya el maestro Biava le dio otra entidad a la orquesta, pero siempre hubo pues un espíritu altruista desde el punto de vista artístico en la juventud de entonces. Y sobre todo que en los años 20 se fundó la primera emisora con licencia comercial para Colombia, que fue La Voz de Barranquilla, cuando Elías Pérez convocó a su casa a todos aquellos muchachos y muchachas amigas de él que
que tenían, ¿no? Unas grandes virtudes. Eran concertistas, eran compositores, eran cantantes. Y a través de la voz de Barranquilla, la HKD, se inicia, pues, lo que se podría decir una gran empresa, una gran campaña, y a destacarse, sobre todo. La gente a conocer ya, no aquellos muchachos que en sus casas tenían tertulias, en los parques tenían retretas, en fin, en todos los rincones que eran solaz, digamos, del espíritu, la gente buscaba, ¿verdad?, el encanto de la comunicación, esa sociedad artística, y que en la radio encontraran definitivamente para la comunidad toda un vehículo en Barranquilla, y ahí estaba Hans. Para mí realmente es un verdadero honor poder hablar de Hans Federico Neumann. Yo estaba muy niño, por ahí tendría 7 años, cuando entré a la Escuela de Bellas Artes. Y fue mi primer maestro de coro. Y ahí me inicié yo como músico. Y realmente ha sido parte de mi vida musical la enseñanza del profesor Hans Neumann. Cuando yo conocí a Hans pequeña, y siempre era un jovencito, sonriente, muy agradable. Pero entonces fui creciendo, se me dio por estudiar canto. Y entonces en los ratos libres que él tenía, me acompañaba con el piano. Cuando yo me gradué, él fue mi acompañante. Yo me sentí muy relajada, bastante relajada, porque era Hans el que me estaba acompañando. Mi recuerdo de Hans es quizás el primer contacto que tuvimos los integrantes del coro de estudiantes de la Universidad del Atlántico cuando él llegó. Él llega en el segundo año de actividades del coro y llega a reemplazar al maestro Viaba. El hecho de que mi padre perdió desde muy niño la vista en el ojo izquierdo. Entonces, ya uno mayorcito, cuando empieza a darse cuenta de lo que es la dificultad del piano y de la lectura o de la interpretación, y de que tú tienes ahí como 7 octavas, no sé qué, él estaba haciéndolo con un solo ojo. Es decir, no, él no tenía una vista panorámica del piano. O sea, que él tenía que conocer muy bien todo lo que tenía que hacer la mano izquierda. Para seguir a un cantante, por ejemplo, si un cantante se bajaba medio tono, mi papá transportaba con una facilidad pasmosa. Primero que todo, Hans para mí era un verdadero profesor, porque era un músico completo. Cuando tocábamos sonatas, por ejemplo, él hablaba del fraseo y esas cosas, que seguro venían porque él a papá lo amaba como si fuera su papá también. Pero musicalmente, él trataba de hacer todo, ¿no?, teniendo en cuenta los consejos de papá. En los años 40, ya como egresado de la Escuela de Bellas Artes, Hans Federico Neumann desarrolló una importante labor cultural en su ciudad natal. Integró como pianista el recordado cuarteto Basilieri. Igualmente fue pianista oficial de la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Se desempeñó asimismo como profesor de canto coral en varios establecimientos educativos y de historia de la música, teoría y solfeo en la Escuela de Bellas Artes, y desde 1935 fue miembro del Centro Artístico de Barranquilla. En cuanto a música, no solamente él tenía la música clásica, sino que manejaba muy bien otros temas como la música folclórica argentina y del sur de América. Se conocía casi todas las arias de óperas italianas de memoria. Cualquier cliente que llegara y pidiera, ay, pueden tocar un pedacito, un aria de Carmen, de lo que fuera, ahí mismo podíamos entrar a darle gusto a ese cliente. Y además hacemos mucha música de trabajo, que dice en Bogotá, chisgas, ¿no? Hacíamos mucho de eso en Barranquilla. Y era el violinista y era el pianista de venía ópera, ¿no? Y el resto de la orquesta de la Filarmónica. Recuerdo, como te decía, a los 15 años, cuando mi hermano Luis ganó un concurso patrocinado por la Radiodifusora Nacional, Hans fue quien lo acompañó en Bogotá, ¿no? Desde esa vez tengo la imagen viva de Hans, ¿no? La parte musical, ¿no? Y la verdad, como te digo, pues los vínculos se fueron siendo más sólidos a raíz de que papá fue el padrino de matrimonio de Hans y Sarita, ¿no? Yo nunca supe que él tenía composiciones, nunca supe que él hacía esas
traducciones del italiano del famoso poeta D'Annunzio. Nunca supe de eso, era tan reservado en eso, no le gustaba tampoco presumir de nada. Era una persona de una calidad humana fantástica. Amigos en Bogotá, Andrés Pardo Tobar, el doctor Joaquín Pontón, que fue nuestro médico siempre. En Barranquilla, sus amigos de toda la vida, el maestro Pedro Viaba. Meira del Mar. Yo considero siempre como un privilegio haber sido amiga de Hans Neumann. Conocí a Hans, debió ser el año 40, cuando se abrió la Escuela de Bellas Artes, que tuvo ese nombre, Escuela de Bellas Artes, y dos secciones, música y pintura. Yo entré allí a estudiar, a continuar mis estudios de música, y allí estaba Hans Neumann. Yo creo que la amistad es algo tan importante en la vida de un ser humano, que cuando se encuentra un amigo, un verdadero amigo, aquel con el que puedes estar hablando mucho tiempo, mucho rato, o callando mucho rato, sin que se rompa la comunión, es un privilegio para el ser humano. Yo he sido muy afortunada en ese sentido. Uno de mis grandes amigos fue Hans Neumann. Mi padre tenía una gran estimación por Hans, no solo por su persona, sino también por su capacidad musical, por su formación, por su temperamento. A ver, con Hans Neumann nos conocimos en Barranquilla, algún congreso que hubo allá de música, y entonces con Hans hicimos de esas amistades así a primera vista. Inmediatamente congeniamos muy bien. Él era una persona sumamente culta y tenía una inmensa discoteca. Yo cuando tenía 400 discos, él tenía 3.000. Me trae recuerdos porque en 1964, a comienzos de año, regresó la familia a Barranquilla. Para mi papá era una experiencia nueva. El maestro Viaba lo había recomendado a él como su sucesor en la dirección de la Escuela de Bellas Artes, y para él era el retorno a Barranquilla. Siempre añoró su terruño
y siempre quiso morir en Barranquilla. Estoy segura de que para él era el regreso definitivo. No fue así. Nosotros estuvimos acá, o ellos estuvieron aquí 6 años. Yo tuve que viajar a Estados Unidos en el 66. Así que muchas de las experiencias que él tuvo para mí son referencia. Pero durante el breve periodo que él estuvo en la dirección de Bellas Artes, en la parte de música, mi padre logró vincular la institución a la Universidad del Atlántico porque Bellas Artes estaba muy desprotegida financieramente. Fue así como se creó la licenciatura en música, que ha dado muy buenos resultados y que en ese momento era necesario porque el conservatorio no contaba con el profesorado necesario para funcionar como tal, para crear instrumentistas. El recuerdo que yo tengo con mi jefe es una persona maravillosa, condescendiente, educada, con una ternura para sus subalternos, sin ser agresivo tampoco. Decidió hacer estudios superiores en música y para eso se convirtió a hacer la licenciatura en educación musical. Bueno, yo a Hans Neumann lo conocí cuando era yo estudiante de Bellas Artes. Y lo admiraba mucho cuando todavía no me tocaba a mí de profesor, sino que él acompañaba a las estudiantes adelantadas de canto. Como profesor, te dejaba satisfecho de cualquier pregunta que tú le hicieras y te la ilustraba enseguida al piano. Entonces, era una cátedra que se disfrutaba y la absorbíamos perfectamente, ¿verdad? En 1971, y por una invitación de su amigo Andrés Pardo Tovar, entonces director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, Neumann viajó otra vez a Bogotá para ocupar el cargo de libretista, comentarista y productor de varios programas musicales en la entidad, entre los cuales los más famosos fueron Vocabulario Musical, Orientación Musical y Calendario Musical. Por 12 años, hasta su retiro, cumplió allá una importante tarea divulgativa al abarcar mediante ciclos didácticos los más variados aspectos del arte de Euterpe. Mis padres recibieron con cariño a Hans. Yo recuerdo que era más o menos años 70 o 71. Y se alojó en esta casa por espacio, supongo yo, de 2, 3 meses tal vez. Y Federico Neumann fue un excelente compañero, además un gran transmisor de conocimientos. Él nos enseñó muchísimas cosas, aprendimos mucho con él. Se hicieron una serie de programas que tuvieron mucho interés y que fueron muy divulgados por la Radio Nacional. Era una persona sumamente galante, sumamente amable, sumamente caballeroso. Y siempre estaba encantado con todas las mujeres, absolutamente todas sin excepción. Y entonces eso era una cosa un poco divertida, pues verle la galantería y verle el interés que tenía por las niñas, toda la cantidad de muchachas que trabajaban en esa época en Inravisión. Asimismo, fue por casi 10 años catedrático de Historia y de Apreciación de la Música en el otrora Conservatorio Nacional, hoy Departamento de Música de la Universidad Nacional. Estamos en el recinto en donde el profesor Hans Neumann dictó su cátedra de Historia de la Música en el Departamento de Música de la Universidad Nacional, antiguo Conservatorio Nacional de Música, antigua Academia Nacional de Música, fundado en 1882. El profesor Neumann, yo lo recuerdo en 1971, tal vez, cuando yo llegué de profesora a este departamento, yo no fui su alumna, y él tenía la cátedra de Historia de la Música, que había sido una cátedra regentada también por Otto de Greiff y por Hernando Caro Mendoza. El profesor Neumann tenía una forma muy particular de dictar clases y él hacía su Vorlesung en el estilo alemán, que era abrir el libro sobre un atril y leer más o menos durante una hora. Pero él tenía una experiencia muy grande en la elaboración de folletos, de textos, perdón, para la emisión radial y trajo pues esa experiencia a su cátedra. Lo llamativo tal vez de la figura de Neumann es
su papel en Barranquilla, su papel como inmigrante de antecesores curazoleños, su trabajo en el campo cultural con otros curazoleños muy importantes dentro del desarrollo de la vida en general, la vida social y el bienestar económico en Barranquilla. Cuando regresa a mediados de los 80, a principios de los 80, Bellas Artes y lo que fue el conservatorio de pronto vivió uno de los momentos más tristes. Abandono total, los pianos oxidados, los profesores habían ido y la misma institución universitaria del Atlántico estaba en una crisis bastante profunda. En esos años él no volvió a Bellas Artes, sino que vino acá a la Universidad del Norte a trabajar en los programas de la recién creada emisora Uninorte FM Estéreo. Ofrecemos a continuación algunos fragmentos de la séptima sinfonía, opus 92, de Beethoven. Primer movimiento, poco sostenuto, vivace. La apacible lenta introducción es tratada muy detalladamente y constituye la más extensa que escribiera Beethoven para sus sinfonías. Colaborador sobre temas musicales del periódico La Prensa de Barranquilla y de varias revistas nacionales y extranjeras, la Universidad del Norte le editó en 1990 el libro Introducción a la Música Española del Renacimiento, comenzado en Bogotá como un folleto que se fue ampliando hasta convertirse en una obra de interés, no solamente para el especialista, sino para el estudiante o amante de la música seria. Cuando publicó su primer libro, al que tituló Anáglifos, ya sabemos que Anáglifos quiere decir una obra, una escultura apenas esbozada, no concluida. En ese título creo yo que está palpable la modestia de Hans Neumann, porque son muy hermosos los versos de ese primer libro, pero él no los presenta como un hecho cumplido, sino como algo que puede todavía mejorar. Ahí tenemos, con una sola palabra, una descripción de lo que fue esa personalidad exigente, perfeccionista de Hans Neumann. En cuanto a su labor literaria, que como la musical firmaba artística y simplemente con su segundo nombre, Federico, como García Lorca, al decir de su amigo catalán Ramón Vinyes, Neumann destacó como poeta y traductor de poesía. Fueron publicados otros libros de poesía y de traducciones. Retablo, en 1992, y breve antología Danunciana, en 1999. Muy favorables comentarios y reseñas de su trabajo en este campo se hallan en varios textos de Meira del Mar, Juan Lozano y Lozano, Andrés Pardo Tobar, Rafael Maya y Fernando Charri Lara. Con Hans nos vimos pocas veces, pero las pocas veces que nos veíamos era una dicha conversar con él. Y me regaló una vez una traducción que hizo él, porque él traducía muy lindo del italiano, un capítulo de un libro de D'Annunzio sobre Wagner.
Hans era uno de esos poetas sin tema, era un gran poeta, de una sensibilidad exquisita, pero de esos poetas que, como se da el caso, tienen que acudir a, tienen que ser traductores, ¿cierto? Y sus traducciones son tan hermosas, tan sudadas. Hans trabajaba una palabra, una coma. Me consta que sus traducciones del italiano, idioma que conocía a fondo, podían estar en maceración 1 o 2 o 3 años, porque hasta ahí llegaba su afán de perfección. Un conocedor de la literatura italiana como Juan Lozano y Lozano dijo en una carta que recibí de él en respuesta a una mía, que realmente las traducciones, las versiones de Hans Neumann del italiano al español eran lo más perfecto que él había podido conocer. Dice Andrés Pardo Tovar, amigo y biógrafo del maestro: en Neumann, artista de finísima sensibilidad, se conjugan armónicamente el músico integral y el poeta, creador y traductor de altos quilates. Le heredé algo especial y es su timidez. Mi padre era tímido. En grupos pequeños, él se expandía fácilmente si estaba entre amigos muy íntimos. Pero en grupos grandes, él se sentía un extraño. Aparte de sus conocimientos, de su inteligencia, de su cultura, tenía Hans una manera de ser realmente singular. Una modestia, una serenidad de su propio saber, que no es común. Hans parecía pedir perdón por saber tanto y nunca agobiaba al interlocutor con su sabiduría. Era, pues, de esas personas que no se encuentran fácilmente. Aparte de todo esto que acabo de decir, tenía un sentido del humor exquisito. Se reía con una risa que nunca era carcajada, sino una risa, más sonrisa que risa. También heredé el respeto y el amor y el afecto y el apego a las cosas. Y siempre me decía, parafraseando al poeta, mijita, las cosas tienen alma, ¿no? Y eso nunca se me ha olvidado. Antes de venirnos del todo para Barranquilla, porque ya él estaba pensionado, Sarita y Lorenzo nos organizaron un viaje a España. Fuimos muy atendidos por el yerno, nos llevó, conocimos todo Andalucía. La mayor parte de la obra de Neumann fue escrita entre 1940 y 1970 y fue constantemente corregida.
Su género preferido para la composición fue la canción. Él mismo la llamaba artística. En sus canciones, Hans Federico Neumann crea un lenguaje más cercano a la palabra que al canto, estrechamente vinculada a las reflexiones del poema y con una notable economía de medios. Acordémonos que era un gran poeta. El maestro Hans Neumann y yo nos conocimos hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes y bellos. Luego entonces él siguió esa amistad, pero íntima con nosotras, porque yo cantaba con mi hermana que se llamaba Carolina. Pero no teníamos esa práctica así como para presentarnos solas. Entonces él se brindó para acompañarnos en la radio y cantamos mucho tiempo acompañadas por él. Como pianista acompañante era fantástico, porque él no necesitaba que le pusiéramos un papel con notas, porque solamente se la cantábamos una vez e inmediatamente él cogía la tonalidad y nos la acompañaba a gusto. Andrés Pardo Tovar, refiriéndose a su labor compositiva, escribe: discreto, hondamente perceptivo y cultísimo, su producción musical es de tipo ecléctico, tanto técnica como estéticamente considerada. En ocasiones ha cultivado el nacionalismo muy discreta y refinadamente. Lo más valioso de su producción, sin embargo, se comprende en las obras de carácter supranacional. Cuando ya me fui para Bogotá, yo usaba una de esas obras en programa Momento Musical, algo así se llamaba, y bellas. La estructura era lo que yo estaba aprendiendo de papá, cómo debía ser estructura del tema, primer tema, segundo tema, desarrollo, todas estas cosas. Y Hans seguía esos formatos, esos folletos de enseñanza que le había dado papá, ¿no? Además tenía inspiración, era un músico muy romántico. Puede ser un aporte para la vida cultural colombiana, pero no es posible que con ese número pequeño de obras, igual es el caso de Antonio María Valencia, sean compositores que puedan ser considerados como tales dentro del concierto europeo de lo que es un compositor. Nosotros tenemos otras cosas que ofrecer. La tradición andina de música de salón ciertamente tiene un desarrollo muy grande en el momento en que aparecen Emilio Murillo y Luisa Calvo y Fulgencio García y todas esas figuras, son figuras de exportación. En 1994 se crea la Biblioteca Piloto del Caribe y comienza a funcionar prestando, pues desde luego, el servicio tradicional de las bibliotecas. Se crea una sala de música, la Sala de Música Carvajal Sinisterra. Había una coyuntura muy propicia que fue la que realmente determinó la creación del Centro de Documentación e Investigación Musical Hans Federico Neumann, con ese nombre, desde luego, para rendir un homenaje mucho más que merecido a este compositor, a este creador y músico barranquillero. Entre sus autores predilectos estaban Chopin, Tchaikovsky y Rachmaninoff, lo que nos sugiere su gran inclinación por los románticos y la influencia de ellos en su obra. Luis Antonio Escobar le vinculó estéticamente al neoclasicismo y al impresionismo debussista. Iniciaré una tarde la última jornada. Habrán pasado numerosas lunas. Y llevaremos ambos la cabeza muy blanca, la cabeza y el alma. En su tierra natal, víctima de una afección cardiovascular, el 5 de enero de 1992, Hans Federico Neumann dejó de existir. Acababa de cumplir 74 años. Realmente nosotros le debemos a Hans y a toda esta gente, pues, que creó el gusto por la música, y lo que somos hoy directores de coro y lo que somos hoy músicos,
realmente le debemos todas nuestras, lo que sabemos de música, se lo debemos a esos grandes profesores, a esos grandes maestros como Hans Federico Neumann. A principios de 1992, una pequeña nota a manera de necrología, escrita por el profesor Otto de Greiff, anunciaba la muerte del maestro Neumann en Barranquilla. Salvo otras dos notas, una en Bogotá y otra en Barranquilla, poco se divulgó sobre esta inmensa pérdida para la cultura colombiana. Y es que Neumann, esquivo a todo afán exhibicionista, fue un célebre desconocido por el llamado gran público colombiano. Yo partiré con esa tarde, una tarde en que el cielo de ceniza y pizarra, melancólicamente, puede ser que parezca inconsolable, mas no habrá nada triste. De esta manera, fácil, quedamente, iniciaré una tarde la última jornada e iniciaré otra vida en tu recuerdo.